Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes que a esta hora se conectan con Alodo, un espacio para que conversemos sobre esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. Hoy estaremos haciendo pedagogía pensional. Precisamente vamos a hablar de cómo invertir y cómo esas administradoras de fondo de pensiones invierten nuestro dinero. Bienvenidos. Y como les hablábamos al inicio del programa, ¿cómo invierten esas administradoras de fondo de pensiones en nuestro dinero? Pero primero quiero saludar a mi compañero, el doctor Hernando Elí. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Juliana. Muy bien, con la ayuda de Dios. Algo agripadito, pero yo creo que podemos todavía hacer muchas cosas por nuestros ciudadanos, nuestros televidentes fieles que nos acompañan día a día. Claro que sí. Tenemos un invitado que ya hace parte de nuestra casa y viene con todos estos temas de pensiones a aclararnos todas estas dudas que nos pueden surgir. Y a mí en particular, ya yo estoy en la edad de pensionarme, no sé qué voy a hacer después de los 62, ya tengo 63, mentiras, 63, pero bien cumplidos. Bueno, entonces saludemos a Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, bienvenido a Lodoc. Hola, muchas gracias, un saludo especial para todos los que nos están viendo. Doc, nosotros los ciudadanos de a pie y los que llegamos a esta edad siempre tenemos la creencia de que la platica que hemos guardado no nos ha producido ninguna rentabilidad significativa. ¿Qué decir a nuestros televidentes sobre esa platica que hemos guardado en los fondos de los cuales ustedes han hecho una asociación? Muy importante decirle a los televidentes, Hernando Elí, que esa platica se ha multiplicado por cada peso que se haya metido hace 10 años, hoy hay 2 pesos o más. Eso depende del fondo. Como usted decía, cada administradora, en el caso de las administradoras privadas, hace una gestión de los recursos y genera unas rentabilidades. Nosotros manejamos lo que se llaman los multifondos, que están divididos como en 3 fondos dependiendo del perfil de cada afiliado, y eso hace que cada caso individual sea un poco diferente, pero lo que yo le puedo decir es que cualquier persona, independientemente de su perfil, del fondo en el que esté, que metió 100 pesos hace 10 años, hoy tiene 200 o más, por esos 100 que metió. Bueno, ¿existe algún riesgo que puedan acarrear los ciudadanos que decían invertir en estas administradoras de fondos de pensiones privadas? Pues toda inversión tiene riesgos. Todo el equipo de los fondos de pensiones está justamente entrenado para manejar esos riesgos y para, digamos, que conseguir la mayor rentabilidad posible mitigando esos riesgos. Es por eso que ustedes ven a veces en algunos meses unas rentabilidades más altas, en otros meses unas rentabilidades más bajas. Se trabaja con lo que se llaman portafolios diversificados, es decir, los recursos no están todos en una misma canasta. No todos los huevos están en una misma canasta, sino que se ponen recursos en diferentes opciones de inversión, unas por fuera de Colombia, otras dentro de Colombia, unas en unos sectores, otras en otros, justamente para lo que se llama diversificar los riesgos y que al final, sin importar esos vaivenes del mercado, o sea, esas subidas y bajadas, hoy podamos decir, en el largo plazo, que es el horizonte que importa para la pensión, a todas las personas se les ha duplicado ese aporte que hicieron hace 10 años. A todo el que aportó hace 10 años, se le duplicó su aporte. Doc, de experiencia negativa se aprende. En fecha reciente, cualquier fondo de estos llegó a la situación de quiebra por unos malos manejos. Ustedes tienen el posicionamiento en el mercado, el reconocimiento de seriedad, de profesionalismo. Pero hay que brindarle seguridad al ciudadano que se afilia con ustedes, no solo en que va a permanecer con ese dinero allí depositado, sino que ustedes tienen una vigilancia muy estricta que les garantiza seriedad, profesionalismo, ese respaldo a ese dinero que allí se guarda con ustedes. ¿Qué decirle al televidente entonces sobre quiénes los vigilan a ustedes y para qué o cómo los vigilan? Así es. Este es un sector muy supervisado. Como todo sector en el que se manejan recursos de terceros, hay una supervisión muy estricta, pero en este caso particular
por tratarse las pensiones, la supervisión es aún más estricta. Por ejemplo, las administradoras tienen que tener una reserva de estabilización, eso es una cantidad de recursos propios de la administradora que están puestos de lado y que están listos para responder si las rentabilidades no cumplen con unos mínimos que exige la superintendencia y que están establecidos por ley. Entonces ahí hay una cadena, un anillo de protección para el afiliado, que es si las rentabilidades son muy bajas por un periodo de tiempo, digamos, sistemático, la administradora responde con sus propios recursos y tiene que tener esos recursos puestos ahí de lado en caso de que eso suceda. También hay unas reglas de inversión. No se puede invertir en lo que uno quiera. Si uno va a invertir, por ejemplo, por fuera del país, tiene que tener coberturas que protejan al afiliado en caso de que el dólar y el peso se empiecen a mover de manera muy, muy fuerte. Entonces, nuevamente pensando en el perfil de cada afiliado, de cuántos años le faltan para retirarse y en qué momento va a necesitar esos recursos de manera líquida, hay reglas de juego pues, que evitan el exceso de riesgos y que por el otro lado garantizan unas rentabilidades justas. El problema de la desinformación es que a través de redes, personas malintencionadas o por una competencia desleal, se marca a otros como que no ofrecen la seguridad. Entendiendo su explicación anterior, le podemos decir a nuestros televidentes, el peso que usted guarda siempre va a estar respaldado, siempre va a volver a su bolsillo, pase lo que pase, sea cual sea la fluctuación de la moneda, del mercado, ese pesito que usted guardó va a volver a su bolsillo con la rentabilidad que proporciona la inversión que ustedes hacen con ese acopio de todos esos afiliados. Así es, así es. Y como usted dice, en redes sociales se hacen muchas especulaciones, pero a mí me gusta decirle a los televidentes y a los afiliados que ellos tienen su extracto. Trimestralmente reciben su extracto y ellos ahí pueden ver exactamente cuánto dinero tienen y cómo van los rendimientos. Yo siempre los invito a que no se queden con el último rendimiento del último mes. Si nosotros miramos los rendimientos de agosto, van a ver en sus extractos unas cifras buenísimas, rendimientos del 15, 20, 30% muy buenas, pero que no se queden con el mensual, sino que más bien vean el largo plazo. Y como les he dicho, hay un factor multiplicador de esos pesos que están ahí, que son propiedad de ellos y que se ven reflejados en el extracto trimestralmente. Bueno, ahora cuéntenos de qué se tratan esos multifondos que antes de toda esta conversación usted nos venía enunciando. Claro que sí. Entonces, los trabajadores son diferentes, digamos que tienen diferentes edades y eso implica que van a necesitar los recursos en plazos más o menos largos. Y así como cada trabajador es diferente, pues los recursos se invierten de manera diferente. Entonces, las administradoras de fondos de pensiones manejan tres portafolios. Hay uno conservador, para la gente que está más cerca del momento de retiro, entonces pues no se recomienda correr muchos riesgos. Hay uno moderado y uno de mayor riesgo que se recomienda para las personas jóvenes, porque en finanzas a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, como en el caso de las personas jóvenes, los recursos no se necesitan de inmediato, está en el interés de ellos mismos buscar oportunidades de pronto un poco más arriesgadas, con una mayor rentabilidad en el largo plazo, que están más sujetas a los movimientos de corto plazo de los mercados. Entonces, esos son los tres multifondos y están ajustados al perfil de cada afiliado. Doc, usted ha tocado un tema muy interesante y es los jóvenes.
existe una falsa creencia que como estoy muy joven, entonces yo para qué voy a empezar a cotizar como independiente. Va a esperar que tenga unos 40, 45 años y de pronto va a cumplir con las semanas y la cotización necesaria. Porque yo como joven, ¿para qué? ¿Qué afán tengo? ¿Qué le podemos recomendar a nuestros jóvenes para que no desconozcan que la vejez va a llegar tarde que temprano, una incapacidad, una situación de insolvencia? ¿Qué recomendarle entonces en concreto a nuestros jóvenes para que empiecen a hacer esos aportes una vez empiecen vida productiva, sea dependiente o sean independientes? No, la recomendación para los jóvenes es muy clara y es que coticen desde temprano. Esos ahorros, porque hay que verlos como ahorros, no son un gasto, son un ahorro. Entre más tiempo pasen en esa cuenta de ahorro invertidos, pues más se van a multiplicar. Yo les decía, en un horizonte de 10 años se duplican. Pero si un joven empieza a cotizar, diga usted, a los 25 años, dependiendo de si es hombre o mujer, ese ahorro no va a estar ahí 10 años, sino que va a estar casi 40 años. Entonces no se va a multiplicar por 2, sino probablemente por 4 ese primer aporte. En cambio, el que hace solamente 5 años antes de retirarse, pues ese no se le alcanza a multiplicar de la misma manera. Ese ya no se le va a multiplicar por 2. Entonces por eso la invitación es, aunque suenen pequeños los aportes en este momento, la inversión garantiza que se ganan unos intereses y que esos intereses se invierten y se ganan intereses de los intereses, intereses de los intereses de los intereses. Y por eso entre más temprano se empiece a asegurar ese ahorro, pues mejor va a ser la pensión ya a la edad de pensionarse. Muchos televidentes se preguntan si estas inversiones de alguna manera aportan a la economía del país. ¿Qué le podemos contestar? Absolutamente sí. Las inversiones que tienen los fondos, pues invierten siempre en proyectos rentables, buscando, digamos, el beneficio y que crezca el capital del afiliado, y eso es lo primero. Pero muchos proyectos que le aportan al país son rentables. La infraestructura, le pongo ese ejemplo. Los fondos se invierten en la construcción de una carretera, por ejemplo, y todos los peajes que se cobran después con la carretera van para la cuenta del afiliado. Eso resulta ser una inversión rentable para el afiliado, y hay equipos expertos, digamos, verificando que así lo sea, pero además le deja al país una vía, un puente, un aeropuerto, que generan desarrollo y que generan movimiento económico. Bueno, yo los invito a una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos en Alodoc con el tema de hoy: ¿cómo invierten las administradoras de fondo de pensiones nuestro dinero? Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Continuamos en Alodoc. El tema de hoy: ¿cómo invierten las administradoras de fondos de pensiones nuestro dinero? Doctor Hernando, y antes del corte de mensajes institucionales veíamos cómo aportar precisamente a estas administradoras de fondos de pensiones es ayudar a la economía del país. Claro, porque es que la plática bajo el colchón no produce rentabilidad. Y la plática bajo el colchón tiene el riesgo que los depredadores, nuestros famosos ladrones, para que lo digamos así en palabras paisas, nos puedan dejar sin un pesito. Lo mejor es invertir, pero invertir en los fondos que tienen acreditación en el mercado, no fondos creados en 24 horas que no los conocen sino en la casa, como digo yo popularmente. No, son fondos verdaderamente acreditados. A esos fondos ya tienen la acreditación, el reconocimiento necesario, la solvencia, y no solo la solvencia moral, de prestigio, de seriedad, de profesionalismo, es de respeto por el usuario. Eso hay que rescatarlo. ¿Y por qué no decirlo? El joven de hoy tiene que reconocer que el que está posicionado en el mercado ofrece garantía de seriedad, de respaldo. Y podemos aprovechar para preguntarle a nuestro invitado, ahora hablamos de cómo invertir precisamente en las administradoras de fondos de pensiones, es crecer el país, y cómo de esta manera también crece nuestro capital. Sí,
Sí, así es. Nuestro capital crece. Yo ahorita les ponía el ejemplo de 10 años, que 10 años es un periodo corto. Si uno piensa en los horizontes pensionales, los fondos de pensiones empezaron en el año 1994. Y si uno mira las rentabilidades reales, o sea, descontando la inflación, porque pues la inflación hace que todo suba, pero si uno descuenta ese aumento de los precios, en términos reales, lo que los economistas llamamos en términos reales, los fondos de pensión han rentado 8%. O sea, es una rentabilidad muy buena que se debe a que el mercado de capitales en Colombia tuvo buen desempeño en los últimos 26, 27 años. Y yo les ponía el ejemplo de los 10 años, pero fíjense que cómo va aumentando esto en el tiempo. Yo les doy un ejemplo sencillo. Una persona que puso $1,000,000 el día que empezó el sistema en 1994, si solo se le reconociera la inflación, si uno solo mirara lo que han subido los precios, tendría hoy casi 6 millones. Porque, pues, porque han pasado 26 años, no 10. Si hubiera invertido ese millón en un CDT, hoy tendría casi 13 millones, un poquito menos de 13 millones de pesos. Pero si invirtió esa suma, ese millón lo aportó a una administradora de fondo de pensiones, ya neto de comisiones, neto de todo, en su cuenta de ahorro individual, tendría 44 millones de pesos. Entonces, realmente, pues hay una multiplicación de los aportes cuando pasan tanto tiempo y están invertidos en inversiones rentables, como ha sido el caso. Doc, la pandemia indudablemente afectó el trabajo dependiente y el independiente, pero algunas personas quedaron con algunos fondos debajo del colchón, como lo decimos popularmente, y se tiene la creencia de que necesito esta práctica para subsistir mientras vuelvo a adquirir una capacidad de trabajo, sea dependiente o independiente. ¿Qué recomendarle a estas personas para que no pierdan esa continuidad de facilitarle productividad a esa práctica que tienen debajo del colchón para que sigan haciendo ese aporte disciplinado del mes a mes? Pues recomendarles que siempre pueden hacer aportes. La posibilidad de hacer aportes voluntariamente siempre está abierta. Y también comentarles que nosotros lo que hemos visto en varias experiencias es que cuando la plata se queda a la mano y debajo del colchón, todos somos humanos, ¿no? Tendemos a gastárnosla. Entonces nosotros vemos que sí, tal vez la gente cambia el televisor por uno más grande y eso pues es muy agradable, pero de pronto no se necesitaba ese televisor más grande y en cambio se perdió ese capital, esos ahorritos, y cuando se llega a la edad de pensión pues uno ve que ya los ingresos no son los mismos, las capacidades de conseguir empleo no son las mismas, y ahí es donde entra la preocupación. Entonces nuestra recomendación es persistir en hacer las cotizaciones mes a mes, que son muy agradecidas, se van multiplicando y se vuelven un capital a futuro. Bueno, ¿qué tan cierto es que las administradoras de fondos de pensiones cobran un precio muy alto por esa administración? Esa es una pregunta muy importante y gracias, es un mito. En Colombia, tanto en el sistema público que administra Colpensiones como en el sistema privado que administran Scandia, Porvenir, Colfondos y Protección, hay un costo de 3% que incluye algo que mencionaba Hernando Eli, que son los seguros, porque nadie está exento de tener un accidente el día de mañana, quedar con una condición de discapacidad. Y en ese caso hay un seguro, porque pues no alcanzó a ahorrar para su pensión, pero se le asegura una pensión. Y que también incluye unas comisiones que reconocen que pues se necesitan unos equipos de profesionales, se necesitan unas oficinas, se necesitan unos matemáticos que hagan las cuentas pensionales, y eso se remunera, y esas dos cosas suman siempre el 3%. Ya cuántos seguros y cuántos comisión depende de cada administradora pública o privada, eso por un lado. Por otro lado, ahora que nosotros hacemos parte de la OCDE, hemos podido tener, están los datos disponibles para comparar la comisión que se cobra en Colombia
con la comisión que se le cobra a los trabajadores franceses o los trabajadores holandeses o a los trabajadores españoles, que son todos estos países de la OCDE, que parte de hacer parte de este organismo es mostrar la información, compararla, y lo que nosotros vemos es que las comisiones en Colombia son iguales al promedio de la OCDE. Entonces, en ese sentido, pues es un mito que sean exageradamente altas o algo, ese tipo de argumentos que uno oye. Doc, ¿qué fondos componen su asociación y qué puede hacer un ciudadano para afiliarse a cualquiera de ellos? ¿Cuál es el trámite más simple para que ya de una vez empiece a hacer esos aportes? Los fondos que componen nuestra asociación se llama Asofondos y está compuesta por Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, que son los cuatro fondos, o digamos las cuatro administradoras de pensiones, de fondos de pensiones privadas que hay en Colombia. Una persona que quiera afiliarse, puede acercarse a la oficina más cercana de cualquiera de estas administradoras, o incluso puede pedir hacerlo a través de su empleador, y ahí le facilitan todo el proceso de vinculación. Una vez esté afiliado, mes a mes, su empleador se encarga de hacer las consignaciones de los aportes. La tecnología de hoy es el diario vivir. ¿Qué tan prudente es que la afiliación se haga vía internet, vía telefónica, o tiene que hacerse presencialmente en las oficinas? En esta pregunta me corchó. Yo tengo entendido. Sí, excúseme por ello, no era mi intención. No, pero me abre la posibilidad de hacerle una cuña a nuestro correo comunicaciones@asofondos.org.co. Ahí recogemos todas las preguntas. Yo no sé decirle en este momento si la afiliación se puede hacer completamente virtual. Yo supongo que por motivo de la pandemia se debe poder hacer virtual, porque hoy, por motivo de la pandemia, todos tuvimos que adaptar todos los procesos a la posibilidad virtual. Pero le quedo debiendo esa respuesta. Para la próxima vez que nos veamos, le cuento exactamente cómo es el mecanismo para afiliarse virtualmente. Bueno, y una última pregunta: ¿qué cubre ese seguro que pagamos en ese fondo de pensión? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros siempre tenemos el riesgo de quedar incapacitados, entonces hay unos estándares que establecen, digamos, los médicos, y que dicen qué grado de incapacidad se tiene. Cuando el grado de incapacidad es mayor al 50%, tenemos derecho a una pensión. La única condición es haber cotizado en los últimos 3 años por lo menos 50 semanas, más o menos un año en los últimos 3 años, haber cotizado más un poquito menos de un año. Esa es la condición. Entonces, de nuevo, la invitación a todo el mundo para que sea juicioso con sus cotizaciones, porque nunca estamos exentos de un accidente. El otro riesgo al que nos vemos es, y Dios no lo quiera, el fallecimiento. Si cualquier trabajador que esté aportando falleciera, sus beneficiarios, en este caso su esposa y sus hijos menores de edad, si los tiene, recibirían una pensión que está cubierta justamente por ese seguro. No es la misma pensión propiamente dicha, porque no viene del ahorro del trabajador, sino que hay un seguro que está pensado para ese tipo de escenarios. Daniel Luis, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, muchísimas gracias por resolver todas nuestras inquietudes sobre las pensiones en Colombia. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor Hernando Elí, gracias por acompañarme. Eso estamos, y le cuento que me sirvió mucho la pedagogía que ha hecho nuestro invitado. Me sacó de muchas lagunas que no las tenía muy claras. Bueno, ustedes los invitamos para que continúen conectados con toda la programación de Tele Medellín. Recuerden, la cita en Alodoc es de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Hasta pronto.